Esta es mi receta favorita, una cena muy ligera y muy económica. Para iniciar con nuestra receta empezaremos retirándole la cáscara a 7 plátanos maduros, o también conocido en algunos países como plátanos machos. Cuando terminemos de pelarlos los cortaremos en pedazos grandes, de esta manera como lo estoy haciendo. Ahora agregaremos todos los plátanos cortados en una cacerola, y le añadiremos agua suficiente hasta cubrir los plátanos maduros. Luego le agregaremos una cucharadita de sal, 2 hojas de laurel, el laurel le dará un sabor increíble a los plátanos. Taparemos y lo dejaremos cocinar durante 8 minutos. Pasado este tiempo ya nuestros plátanos estarían listos. Ahora lo retiraremos del agua y lo agregaremos en un bol grande. Después le añadiremos una cucharada de mantequilla o también puede ser margarina. Y con un machacador de papas lo aplastaremos muy bien hasta obtener un puré suave. Amigos, la receta de hoy con plátanos maduros es muy fácil de hacer y queda bien deliciosa. Les aseguro que les encantará el resultado. Y así de esta manera nos debería quedar, y lo reservaremos para utilizarlo más adelante. Después en una sartén agregaremos un poco de aceite. Luego le añadiremos 3 dientes de ajo machacado. Después le agregaremos medio pimentón verde cortado en cubitos pequeños. De igual manera añadiremos medio pimentón rojo y media cebolla cortada en cubitos pequeños. Y sofreiremos estos ingredientes durante 3 minutos. Ahora le agregaremos 250 gramos de carne molida y lo mezclaremos constantemente hasta que cambie ligeramente de color. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, no olvides decirnos desde dónde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Irina Monzón, que nos mira desde Perú, y para Lilian Nieto, que nos mira desde Ecuador. Gracias por ver nuestros videos. En este punto vamos a condimentar con una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra recién molida al gusto, y por último una cucharadita de orégano. Y lo mezclaré muy bien para incorporar estos ingredientes a la carne. Ya bien incorporados le añadiremos una cucharada de pasta de tomate. También le vamos a agregar una taza de agua. Y lo mezclaremos un poco hasta disolver la pasta de tomate. Una vez disuelta taparemos y la dejaremos cocinar durante 8 minutos. Pasado este tiempo le agregaremos una cucharada de perejil deshidratado, pero si no te gusta el sabor del perejil puedes omitir este ingrediente. Y así nos debería quedar la carne molida. En otra sartén agregaremos un poco de aceite, y con la ayuda de un pincel de cocina lo esparciremos bien por toda la sartén. Luego le agregaremos una capa del puré de plátanos maduros que habíamos reservado, esparciéndolo bien hasta cubrir el fondo. Después añadiremos una capa de carne molida, de igual manera hasta cubrir los plátanos. Ahora le agregaremos una capa de queso mozzarella rebanado. Y haré el mismo procedimiento una vez más. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje "Me encantan los plátanos maduros", para así enviarte un saludo muy especial. Chicos, esta receta que estamos preparando con plátanos maduros, es muy fácil de hacer y queda muy deliciosa. Te aseguro que a tus amigos y familiares le encantará. Y nuevamente repetimos el mismo proceso, una capa de plátanos, después una capa de carne y por último una capa de queso mozzarella. Finalmente le agregaremos un poco de perejil deshidratado, lo taparemos y dejaremos cocinar a fuego bajo, hasta que se derrita el queso. Y ya nuestro pastelón de plátanos maduros está listo. Mira qué delicioso ha quedado. Me gustaría que calificaras esta receta, de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos, espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós.